Represión no es solución. Y volvemos de nuevo aquí. Te seguiremos viendo tantas veces como haga falta, mientras no te concedan o agarrar indulto a Carlos de Serafín. Ahora que la gestión del país anda en mal de gente que se supone más razonable, es el momento de que este gobierno le ponga fin a esta situación injusta. O Parlamento Galego, o Concello de Vigo y a Diputación de Pontevedra apoyan esta petición de indulto. Tercer falta que se entre tan aceitado que la acción resuelva definitivamente. Serán casi 5 años de concentración, excepto de ley. Va siendo hora de darle una solución definitiva a estos trabajadores y pais de familia que no tienen más culpa que a de ser solidarios en luchar por los seus derechos y los de todos. Son compañeros que sufrieron a paro, como muchos otros. Son honesta que se enrola o su trabajo día a día con responsabilidad. No se puede castigar con tanta dureza y marcar la vida a trabajadores que salen a rúa reivindicando sus derechos. Resulta extraño la aplicación de tanto rigor en unas cosas y tanta lasitud en otras, como los que robaron y saquearon el país, llevando a una crisis brutal que afectó a miles de familias. No es democrático fiscalizar tan agresivamente a los trabajadores en su legítima reivindicación, ni en el cheque de medio cuerpo en desprestigiar a su organización sindical, a la vez que los capos de verdad se vayan a exponer con total impunidad en nuestro país. Ahora que tenemos un gobierno socialista, cumple la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y al mismo tiempo o indulto para Carlos y Serafín. Compañeros, compañeras, quería hacerles una referencia también a otro grupo de trabajadores luchadores que están sufriendo también, como Carlos y Serafín, a injusticia, el olvido de su empresa y a falta de decisión del gobierno local de esta ciudad, que son los trabajadores y trabajadoras de ahora, que llevan más de 80 días de folga, que llevan 3 días exentos despedidos, en este caso 7, haciendo una folga de paro. Ánimo a Carlos y a Serafín, y también a estos luchadores. Gracias. Carlos, Serafín, indulto ya. Carlos, Serafín. Carlos Serafín, indulto ya. Carlos Serafín, indulto ya. Carlos Serafín.